¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando al Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ya cumplimos la primera misión que nos dan para elegir. Bueno, ahora vamos a seguir jugando un poco más, vamos a hacer una misión más. A ver qué sucede. Y después más adelante sí nos vamos a encargar de hacer las misiones secundarias, pero por ahora vamos a ir avanzando. Conviene hacer las misiones secundarias, es como en el Peace Walker que convenía hacer las misiones alternativas que no eran las principales porque obtenías chabones y cosas que te dan un montón de mejora, o sea, gente grosa, ¿no? Listo, con Select vemos la ayuda en el Hydroid, ya ves, con Select, este dice. Muy bien, y vamos a ir acá a la lista de misiones. Y vamos a ver qué misión tenemos. Destruye el equipo de comunicaciones soviéticos, evitar que meten refuerzos. Muy bien, y sobre acerca. Bueno, vamos a ver. Boss, information warfare is more than just intel gathering. It also means disrupting enemy communications. Your mission is to punch a hole in the comms network between the Soviet outposts. That'll cut off their means to call in reinforcements. Technically, we were given this mission by a Western-backed Arab organization supporting the guerrillas. But it'll also give us a leg up in the future. Take a look at the location of the Eastern Communications Post on your iDroid. Head there and destroy its comms equipment. He who controls information, controls operations. Just look at Cypher. Good luck, boss. Well, muy bien. Vamos a hacer la misión esta que tenemos que romper las comunicaciones. Estamos a 500 metros del lugar, así que no estamos tan lejos. Bueno, me equivoqué, botón. Pasa que estoy jugando con joystick de PlayStation, emulando como si fuese uno de Xbox. Entonces me cambian las ubicaciones. Pero bueno, es jugable. Vamos a ver en iDroid a dónde tenemos que ir. Exactamente. Marker placed. Así que vamos a la chapa con el caballito. Recuerden que yo este juego lo voy a jugar tranquilo, casi sin edición, a menos bueno que haya un bache muy denso. Cuidado con los chabones dando vuelta en el mundo abierto este. Pero no voy a hacer boludeces ni nada porque no es un juego que lo amerite. Y aparte me gusta jugarlo a mí sigiloso, tranquilo. Ya en la misión pasada por hacerme loco y ya me descubrieron y me cagaron el puntaje y no me gusta. Caballo, lo estamos usando como un todoterreno. Bueno, por ahí no va a subir el hijo de puta. You have arrived at your extraction arrived at Mother Base. Muy bien, encontramos el coso de comunicaciones. Episodio 4 C2W. Recuerden ver los capítulos anteriores. Los dos primeros tienen una calidad de mierda. Mil disculpas, pero you need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Hay un perro por ahí. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? The map has been updated. A ver.
Se escucha un perrito ahí. Con auriculares podría detectar mejor dónde está. Yo lo escuché, el perro. Ahí está. Hemos rescatado un cachorrín. Bueno, ahora sí. Vamos a marcar en el mapa dónde tenemos que ir. Tenemos que ir acá. Marker placed. Y nosotros estamos en la Loma del Orto. Muy bien. Acá hay un intérprete ruso. Este lo podríamos extraer para aprender ruso. Y así que vamos a ir primero al punto B. Pues si tenemos un intérprete ruso, si tenemos un chabón que habla ruso, vamos a poder entender lo que dicen los guardias. Y eso sería genial. Pues sacamos un montón de información más. Así que vamos a arrimarlo. We found out there's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. That's the target. So if sandstorms come in, sandstorms effectively make you blind and deaf. But that goes for the enemy too. Use the situation to your advantage. Extraction arrived at the mother base. Estoy chumeando a ver qué hace la tormenta de arena, por eso voy a pausa. Soviet soldier in the Green Beret is speaking English. Must be a language specialist. With him on our side, we'd be capable of Russian interpretation support. Try and extract him. You have arrived at your destination. Oh,
Muy bien, tenemos el chabón. Mandémoslo para arriba. Side ops list updated. Extraction failed. You gotta extract him. ¿Cómo fail? ¿Me dijo fail? Bueno, me equivoqué, botón. La concha. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. Bueno, vamos a llamar al caballo y vamos al siguiente punto. Apareció mágicamente. No sé si dijo fail o suces. Como estaba concentrado en los otros chaboncitos. A ver cómo salta. Extraction arrived at mother base. Hay que estar atentos con no cruzarnos con ninguna patrulla, por eso hay que evitar las carreteras. Por eso me mando yo por acá, ¿eh? No es porque quiera hacer mierda la pata del caballo. Estamos llegando al puesto de comunicaciones. ¡No! ¡No, la concha de tu madre! Con este arma de mierda de Juan Choto. Rajemos. Como la cagué, la concha de tu madre. Como me equivoqué botón y hice correr al caballo. Caballo del orto, no se podía quedar callado, ¿no? Qué pelotudo que soy. Y me equivoco de botón. Ay, Dios. Hay que ser manco, Extraction arrived at mother base. ¿Cuál se tiró a los tipos?
Para que no encuentre el cadáver, vio. Él está vivo. Subject on board. Leave the rest to us. Uy, 14 metros de la base. You have arrived at your destination. You made it. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. No hay tipos. First, you have to identify the targets. Recon the site with your binoculars. Once you know where the targets are, take them out to put their network out of action. How you do that is up to you. Chequemos que no haya tipo, porque si no, vamos a secar de nuevo. Creo que no hay nadie ahí. Y allá arriba había más. So this is Raven territory. I heard once that some indigenous peoples in Canada and Alaska deify the common raven as a totem. Ya voy a acostumbrar al botón, ya me voy a acostumbrar. Yo los dejé alerta, los pelotudos. A Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Están acercando la concha a su madre. Por ahí me va a ser medio complicado ingresar. Se está haciendo de día. Concha de tu madre. Y uno menos. It'll be dawn soon. The surroundings will be easier to see, but that goes for the enemy as well. The guard detail in Soviet outpost changes in the morning too. Watch yourself. Oh,
distract him. Están viendo de todos lados la coche de su padre. Yo con una granada. Good work. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Mission info has been updated. Trajemos. Vamos los pibes. Say, boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? No, la concha de tu madre. Listo, dos lobitos para la casa. Vamos los pibes. Please select a landing zone. The support helicopter requested. A ver si entendí. Yo creo que la misión ya la cumplí porque cumplí los tres objetivos.
Extraction arrived at Mother Base. A ver si cumplimos bien la misión o no. Por si las dudas, ¿no? Exfiltrated. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Listo, cumplimos la misión, sí. No entendí bien claro los objetivos. Por eso tardé boludeando. Pero. Sí, el objetivo era destruir esa cosa de comunicaciones nada más. Mission complete. Great work. Una vez, sí, tardé un montón y maté un chabón, creo, dos chabones. ¿Cuántos chabones maté? Media hora. Y metí dos alertas. Qué pelotudo que soy. La volvería a hacer, mira, Creo que se pueden volver a hacer las misiones. Si es como el Peace Walker. Y bueno, gente, esta fue la segunda misión. Que teníamos que romper la cosa de comunicaciones. Ya de poquito voy entendiendo un poquito más cómo corre el asunto. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan. Y nos vemos en el próximo capítulo de Metal Gear Solid. De Phantom Pain. Dale. Recuerden que este lo juego tranquilo, callado. Tratando de entender un poquito cómo va la mecánica. Y sin puteadas que yo, porque me gusta jugarlo a mí. Tranquilo. ¡Chao, gente!